Ya. Buenas noches a todos, a todas, las personas que prefieren estar hoy día aprendiendo y no viendo vértigo. Yo me hubiese encantado ver vértigo, pero me comprometí, ¿cierto? Y bueno, después lo puedo ver por YouTube. Ok, así que buenas noches a todos los que se están conectando. Vamos igual, como siempre, a esperar un poquito que la gente se conecte. Todavía hay muy poquita gente. Y en la medida que se vaya conectando más personas, voy a comenzar. Así que mientras tanto, voy a leer algunas consultas que me han hecho durante el día y en la tarde más que todo, porque no he podido responderlas. Así que paciencia. Se me apagó la luz. Se me descargó la lámpara que tengo para el tema de la iluminación. A ver, mientras tanto. Bien, dama de hierro, buenas noches. Dice que van por un café y vuelve. Sí, yo acabo de tomar un poco de sopa porque llegué recién. Así que igual estoy como en las mismas, tengo calor, tengo sed. Acá en Puerto Montt a esta hora hay un tremendísimo temporal, igual que en Chiloé, me acaban de contar de que hay un tremendo temporal. No prende, así que vamos a tener que utilizar esta iluminación nada más. Ya, voy a leer algunas consultas, como les decía. Ya. Hay 8 personas conectadas en Facebook y hay solo una aparece en YouTube. Estoy transmitiendo en vivo desde mi canal de Pro Consultora en YouTube y desde la fanpage de Facebook. También se llama Pro Consultora. Así que bienvenida a las personas que se están conectando. Como siempre, yo insisto en que compartan la información. Vamos a comenzar ahora ya. Solamente quiero.
Buenas noches, Maritza, también. Lo bueno de Facebook es que se puede interactuar, pueden hacer consultas de inmediato. En YouTube no sé por qué, pero no se ven de inmediato las consultas, ¿ya? Bien, me preguntan harto cuándo son las transmisiones en vivo. Bueno, todos los días a las 11 de la noche. Si por algún motivo no puedo, bueno, me perdonarán, ¿cierto? No puedo asegurar que voy a estar todas las noches, pero hago lo posible por estar todas las noches. Y siempre hay un tema como que es como el principal. Sin embargo, pueden hacer consultas de las postulaciones, porque la idea es que aprovechen esta instancia para poder hacer consultas de alguna duda que les haya surgido durante el día mientras estaban respondiendo en la plataforma. ¿Ya? Bien, hay una persona que tiene por nombre Pastelería Maná, y dice, hola, ayúdame por favor, no entiendo nada, tengo una buena idea pero de negocio, pero no entiendo muchos conceptos. Bien, para eso son estas transmisiones, para eso son los videos que subo. Y por ahí Cristóbal pregunta cuál de los siguientes medios. Esa es una pregunta que yo la respondo en los videos. Hay gente que no sé por qué me dice que yo me salto ciertas preguntas en la plataforma. O sea, no es así. Yo mismo he revisado varias veces la plataforma para poder hacer el audio, revisé la plataforma, para poder armar la estructura del libro que estoy escribiendo. Ah, no sabía, la mayoría no sabía que estaba escribiendo un libro. Estoy escribiendo un libro muy simple, fácil de entender, son como las cosas más importantes, no para hacer Cotex, sino para poder aprender cómo formular un proyecto, cómo debería estructurarse un proyecto. Y está basado en las preguntas que me hacen siempre las personas y en lo que yo explico siempre en los talleres, las charlas, las transmisiones en vivo, etcétera, ¿ya? Las personas que se suscriben, obviamente, al canal de YouTube, les llega una notificación de que estoy transmitiendo en vivo, pero bueno, por algún motivo siempre como llega el correo, como que no saben, no se enteran tarde, ¿ya? Así que voy a partir de inmediato. Quiero explicar algo muy simple, pero tiene que ver con el nombre del proyecto, porque he visto harto que no saben qué nombre ponerle, ¿ya? Y veo nombres que realmente son bastante malos, ¿ya? Malos, digámoslo así. Entonces, ¿cómo uno debería armar un nombre? Yo voy a explicar, es un concepto mío que tengo yo, de cómo lo armo yo, y creo que les puede servir. Yo pienso en el momento exacto en que el cliente está haciendo uso del producto o servicio. Supongamos que el cliente, voy a poner, puse aquí la luz de mi teléfono porque me ilumina un poco más la cara. Ya, yo pienso en el momento en el que el cliente está ocupando el producto, está viviendo la experiencia de consumir el producto o el servicio. Supongamos, tú vendes, pongamos un ejemplo bien, bien casero de acá, el Milcao. Cuando yo lo pruebo y lo degusto, digo, esto es lo más rico que hay en el mundo. Ese momento, plasmarlo en el nombre, como un concepto. Idealmente, una palabra que sea simple, sencilla, que se escriba como suena. ¿Ya? Puede ser en inglés, pero si en inglés tiene que ser una palabra muy conocida, como por ejemplo si yo pongo easy. El easy igual es para un segmento de socioeconómico que tiene como más lucas, ¿ya? En fácil. Pero por ejemplo,
Si yo tuviera que crear un Sodimac hoy día, no se llamaría Sodimac, porque Sodimac era una cooperativa de trabajadores, como de maestros de la contra, algo así, y que ellos crearon una cooperativa y después se transformó en una empresa que se llama Sodimac, ¿ya? No es que el dueño haya sido apellido Sodimac, como en el caso de Falabella. Hoy día usar el apellido no sirve mucho, ¿ya? O sea, yo usé mi nombre como durante un tiempo, pero la verdad es que no sirve mucho. Traten de que sea un nombre que represente ese momento sublime, ¿cierto? Y como yo les decía, que sea fácil de recordar. Y después de eso tienen que ver si hay algo que está siendo ocupado y también si está disponible para usarlo como nombre de sitio web, porque lo más probable es que tengan que tener un sitio web. Entonces, supongamos que si se llamara, ¿cómo podría llamarse? Alguien que se tiene un nombre. Ya, Perrijos. ¿Cuál es el nombre con Perrijos? Hagamos este ejercicio, me parece interesante. Que tiene dos R, una H. ¿Cómo lo escribo? ¿Cómo lo escribo? Si a mí me si yo lo escucho, perrijos.cl. El nombre está bueno, ¿ya? Pero, ¿cómo? Si yo tengo que empezar por teléfono, por ejemplo, a deletrearlo. Y le digo, mira, que así y se escribe así, ya eché a perder el nombre. ¿Ya? Ojo. Entonces, pónganse en el lugar de quién lo va a escuchar, quién lo va a leer. Por eso yo digo que tiene que escucharse o sonar como se escribe. Piensen en algo simple, fácil, que describa como el producto. ¿Ya? Hoy día ya no se pueden hacer esas cosas como, por ejemplo, colocarle Apple a una marca de computadores, porque lo que se está haciendo mucho ahora, como para terminar este comentario inicial, es que se le están poniendo nombres como más entretenidos. Por ejemplo, Despegar. Cosas así que a mí me gusta cómo suena, me gusta, es amigable, fácil de entender, me está hablando de qué se trata el negocio, entonces en ese sentido es bueno, ¿ya? Ya, por ejemplo, Maritza dice, el mío es Sabores de Codigüe. Ok, si yo le digo a alguien de Punta Arena, Sabores de Codigüe, y la página se llama saboresdecodigüe.cl. Perdón. Saboresdecodigüe.cl, de inmediato ya me cuesta saber cómo se escribe Codigüe. Si yo no lo sé, si yo no conozco el sector, Sabores de Codigüe, ya me suena extraño. ¿Ya? Eso no quiere decir que no funcione. Y es el caso, por ejemplo, del que yo siempre hablo. Benedictino, el largo, es todo lo que no debería ser y sin embargo funcionó, ¿ya? Ahora es cómo yo también lo posiciono, mostrando el nombre. Scotiabank. Scotiabank, cuando se instala en Chile, hicieron una campaña completa donde se reían de cómo la gente iba a pronunciar el nombre. Escucho, 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 Scotiabank, Scotiabank. Hicieron unos comerciales con eso, ¿ya? Y de ahí uno le quedó claro que se llama Scotiabank, ¿ya? Scotiabank, Scotiabank. Bien. Para allá iba, estimado Francesco. No sé si se pronuncia Francesco o Francesco. Dice, una consulta sobre la inscripción de la marca. Sé que se hace en INAPI. ¿Puedo inscribirla aunque no funcione todavía? Estimado, cuando uno inscribe un nombre de marca en INAPI, tiene que hacerlo antes que empiece a funcionar. Idealmente.
Durante, también se puede. Pero para asegurarte, idealmente, lo mejor es tratar de ingresar al registro lo antes posible. ¿Ya? Ahora, voy a explicar algo que tiene que ver con eso. Y lo quería explicar justamente porque es algo con lo que yo me encuentro mucho. Por favor, si hay alguien que sabe mucho del tema, colabore, opine o suba un video, explique, pero yo voy a dar mi opinión sobre el tema del registro de marca. ¿Ya? Si algún experto cree que me equivoco, aclárenlo, pero como corresponde. ¿Ya? Con nombre, con apellido, si es que es un abogado, experto, dígalo. ¿Ya? Y con argumento, sobre todo. ¿Ya? Porque yo he tenido ciertas discusiones con personas que se dedican al tema, en consultoras, de repente en charlas. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de las personas lo que cree es que cuando registra un nombre de marca, lo está haciendo para que si otro ocupa el nombre de marca, lo demande. Y así de frentón, ¿qué creen? Que, no sé, supongamos que Pro Consultora, alguien aquí lo pesca, ¿cierto? De las personas que lo están viendo y lo copian. Y entonces yo me entero de que alguien lo copió y yo lo demando. ¿Para qué? Sí, francamente, ¿para qué? ¿Qué saco yo con demandar a alguien que ocupó el nombre que yo he creado, por ejemplo, Pro Consultora? Que no tengo ningún problema en decirlo. No es tremendo nombre. No descubrí nada. No es tremendamente original, me fui a la segura y dije voy a hacer algo que diga que somos, como te dijera, diferente, rápido y que se entienda rápido, que esté disponible en .cl y que me pueda funcionar para trabajar, ¿ya? No le di mucha vuelta, me tomó unas horas y listo, ¿ok? Ahora, supongamos que alguien aquí, vamos a elegir a alguien al azar, Vanessa Vallejo. Después te respondo, Vanessa, tu pregunta. Pero supongamos que la Vanessa dice, ¿sabes qué? El programa de televisión que quiero hacer la marca para consultora. Ya, y yo demando, la demando porque me copió mi nombre, mi hermoso nombre. ¿Qué me asegura que voy a ganar una demanda? Si ganara la demanda, ¿qué? ¿Me va a pagar? ¿Me va a indemnizar? Es muy poco probable, o sea, pueden pasar años antes que uno pueda decir gané la demanda. ¿Y después que la gana, qué? ¿Me va a pagar millones de pesos por haber ocupado mi nombre? Me sale más cara la consulta del abogado que lo que voy a recibir a cambio por haber demandado. Entonces, el punto es aquí el siguiente. No se vayan, no se me pierdan con la idea. Yo sé que esto no es tan simple y no, yo nunca he escuchado que nadie lo explique así. Si yo registro un nombre de marca, no es para andar demandando a todos, es para que no me demanden a mí. ¿Por qué? Porque si yo soy el dueño, me aseguro que nadie me ande demandando. Y trabajo tranquilo. ¿Ya? Y obviamente, si alguien por ahí copia, no el nombre, no tanto es por el nombre. Si alguien dice que ocupa mi nombre de empresa para trabajar y está haciendo, lo está haciendo con un producto que es malo, pero a mí no, con mi nombre, y me llegan reclamos porque compraron un producto malo y no el producto de calidad que vendo yo, entonces yo ahí ya puedo tomar una acción legal. ¿Ya? Nadie se va a ir preso probablemente. No voy a sacar nada así como para que me paguen mucho, casi nada. Y seguramente voy a haber gastado una harta lucas en un abogado
Y mañana o a la vuelta de la esquina me pueden copiar 10 veces. ¿Ya? Entonces, para que quede claro, ¿ya? Para que quede claro. O sea, me gusta que están todos compartiendo sus nombres y eso es muy bueno. Ahora, chiquillo, hay diferentes tipos de registro, ya sea, puede ser de marca, puede ser una invención, puede ser un diseño, una innovación, un proceso. Está una canción, ¿cierto? ¿Ya? Pero yo he visto gente, por ejemplo, en redes sociales que siempre está reclamando porque algo le copiaron y siempre está como voy a demandar por los derechos de autor y no sé qué. Filos, esa cuestión no existe, ¿no? ¿A quién vaya a demandar? O sea, si no estudiaste derecho, no andí no haciéndote mala sangre ni preocupándote por eso, ¿ya? Quería dejar eso claro. Ok. Si el nombre no. Lo que yo expliqué no quiere decir que esto sea una receta, porque no existen recetas. No quiere decir que tenga que cumplir todos los requisitos que yo mencioné. No. Pero cuando crean un nombre, traten de pensar en eso. Ahora, por ejemplo, Garín Dost, ¿cierto? Se llama Surf Sandwich. Pero está bien porque está enfocado a surfistas. ¿Ya? Entonces, el surfista, el perfil que tiene, lo más probable, obviamente, que va a entender lo que quiere decir. ¿Ya? Porque tiene el perfil como del cabro este, como cool, gringo, que sabe inglés. ¿Ya? No cualquiera surfea. ¿Ok? Ahora, ella conoce muy bien el perfil, por lo tanto, sabe que ese nombre funciona. Kika Ramji dice, indíqueme, sí, por supuesto, indíqueme, un tremendo nombre, una plataforma digital para que la gente no se pierda, sino que sepa dónde encontrar picadas y cosas así. Buenísimo. Tejidos True. Hay, sorry, Catherine, pero claro, ¿qué significa True? ¿Cachai? Tejidos True. Si yo lo llevo hasta una página web, Tejidos True, ¿qué me dice? Ideal, no está hablando de ese momento en el que el. Porque, por ejemplo, yo no sé qué tipo de tejidos, pero supongamos que son suéter, ¿cierto? ¿Qué siente la persona cuando se coloca el suéter? Ese momento. Eso, convertirlo en un concepto. Y de eso que sea un nombre. ¿Ya? Porque, voy a explicar algo. Ya no vamos a ir con el tema de las consultas de los proyectos, ¿vale? Pero esto es lo mismo que cuando uno va a pescar, uno no pone en el anzuelo la carnada con la comida que a uno le gusta, pone en el anzuelo, ¿cierto? En la caña a pescar, la carnada que le gusta al pez, ¿no? Si a mí me gustan las pizzas, yo no le coloco una pizza en la carnada, le coloco un gusano, que es lo que quiere el pez, ¿ya? Entonces, en el nombre, no coloquen lo que a ustedes les gusta. Recuerden que las personas son egoístas. Si alguien ha visto los videos donde yo, de las charlas que he hecho, es así, presenciales, recuerden que las personas somos egoístas y que queremos solamente, nos importa a nosotros mismos. Entonces, si a mí me gusta la pizza, a mí da lo mismo, a mi cliente no le interesa eso, a mi cliente le interesa. ¿Qué puede recibir de mí? ¿Qué le puedo entregar yo que sea valioso para ellos? ¿Ya? Hay harta gente, creo que es el día en que hay más gente, el cuarto día. En YouTube no tanto, tampoco hay, no veo que hayan comentarios ni preguntas en YouTube. Quizás la gente está más en Facebook, veo más gente. Y vamos a ver entonces, habiendo aclarado esto, algunas preguntas. El tema es, dice, ¿puedo postular con un proyecto de programa de TV relativo al tema emprendimiento? ¿Será factible? Por supuesto. Vanessa, no sé de dónde me escribes,
Pero en el audio, si alguien ha escuchado el famoso audio que hice con tanto esfuerzo durante más de un mes, 2 meses me demoré. Si alguien ha escuchado ese audio, sabrá que yo recomiendo postular con ese tipo de ideas. Todo lo que sea de ayuda a los emprendedores va a ser muy bien visto, ¿ya? Lo digo por experiencia. Bien. ¿Cómo puedo, Rodrigo Barraza? Bien, muy buena pregunta. Lo que tienes que hacer, ¿cierto?, es buscar. Si quieres que sea .cl, tu sitio, porque dice, ¿cómo puedo revisar si el nombre está ocupado de algún sitio web? Nickchile.cl. Nick.cl es para los dominios de Chile. Ahí tú colocas el nombre, por ejemplo, Perrijos. Me gustó Perrijos. Perrijos. Colocas Perrijos, ¿no? ¿Ya? En el espacio. Y te va a decir si ya está ocupado o no. ¿Ok? Y eso es súper importante. O sea, esa es la primera. Si quieres que sea .com o .net, .org, tienes que buscar alguna plataforma. Por ejemplo, está GoDaddy. Hay algunas que son chilenas también. En este momento no me acuerdo los nombres. Yo tengo los enlaces guardados, ¿no? Y ahí tú puedes buscar. ¿Ya? Ahora, GoDaddy tienes que pagarlo con Visa o Mastercard, pero hay empresas chilenas que ofrecen el mismo servicio por un poquito más de plata y todo esto sale como menos, un poquito menos de 10 mil pesos el nombre de dominio por un sitio web, así se le dice. ¿Ya? Bien, León, muy buena pregunta. ¿Es distinto el nombre del proyecto con el nombre del negocio si van a postular a Cercotec o a Corfo? Yo creo que prácticamente en todos los fondos, en todos los concursos de negocio. ¿Qué te dice tu corazón? El nombre del negocio tiene que ser el nombre del proyecto. O sea, indíqueme. ¿Para qué más? Indíqueme plataforma, ¿cierto? Plataforma digital para encontrar lugares, no sé. Perrijos, tienda de, ¿cómo es? De mascota, ¿ya? O peluquería canina. ¿Vale? Yo no sé, hay gente que coloca cara de, que coloca emoticón de cara de enojado. No sé qué, si están molestos por algo. Prefiero que mejor lo comenten y digan a Claudio y Penca. Aquí coloca una cara de enojado que no entiendo qué quiere decir eso. ¿Vale? Estoy hablando muy rápido, ¿no? Estoy medio acelerado porque hoy día ha sido un día de muchas cosas. Puras cosas buenas. Ahora, si alguien quiere saber si quiere registrar un nombre de registrar una marca, eso se hace en INAPI y el valor son 3 UTM. Esto es como 150 mil pesos. Y es como más o menos lo mismo. O sea, 150 mil pesos se paga por el permiso y el profesional que hace el trámite son también unos 150 mil pesos. Por ahí alguien lo puede cobrar menos, por ahí alguien lo puede hacer gratis, por ahí alguien que se da cuenta cómo se hace lo puede hacer el mismo, pero depende de cada uno, ¿ya? Ahora, si tú lo haces tú mismo y te lo rechazan, tienes que volver a pagar, ¿ya? Eso ha pasado. Y cuando uno registra un nombre de marca, tiene que tener mucho cuidado con que no sean nombres genéricos, ¿ya? Por ejemplo, típico caso, Patagonia. Yo alguna vez a unas clientes les dije que no, porque eran dos nombres que eran muy genéricos, me dijeron no lo queremos hacer igual, y dije bueno, y se lo rechazaron, ¿ok? Bueno, un comentario de Karim que dice cómo pasó con Facebook, Mark Zuckerberg que registró la marca y era la idea era de otro. No es tan así, no es tan así. Mark Zuckerberg es el dueño de Facebook y ahí no hay ninguna discusión. Hay una disputa
que hubo por el logaritmo que lo hizo un amigo de él, que después lo echaron de la compañía. Le habían encargado una idea, pero no era lo mismo tampoco, para otra cosa, para crear como una plataforma web, pero, o sea, Mark es el dueño de Facebook. Él lo armó, él lo creó, y si no fuera porque él lo creó, no existiría Facebook. Así que, ojo. Pasa lo mismo con otras cosas, pasa lo mismo con los computadores de Apple, que Steve Jobs no creó el computador derechamente, él no creó tampoco los circuitos, pero el tipo, gracias a él, Apple llegó a ser Apple, ¿ya? Si él no hubiese hecho toda la pega que hizo de salir a venderlo y todo, no estaríamos obviamente hablando de este asunto, ¿ya? Y no lo digo en mala onda, solamente el tema es así. Agatha, a mí me gusta tu nom el nombre, Perrijos, lo encuentro buenísimo. Yo me acordaría el tiro siempre, Perrijos, sí. Hoy día llevé a mi perro a la peluquería. Y si tú me dices que se llama Perrijos, yo me acuerdo y me resulta entretenido, entretenido. Yo le digo hijo a mi perro, así que. Matiz, por si acaso. ¿Ya? Ah, Andrea dice, bueno, que el nombre es Andrea Anís y que suena mal. O sea que lo encuentra que es fome. A mí me gusta. Pero yo utilizaría el nombre Anís. Anís. Piensa en lo que significa el anís. Cuando tú comes esas pastillas de anís, igual te transporta a la niñez. O sea, yo confiaría en una marca de bebé que se llame anís. Lo encuentro bonito. Lo encuentro tierno. Y me transporta a la sensación esa de cuando era niña. Cuando compraba dulces. Sí. Ojo, ojo, ojo. Igual, simplifiquen, busquen el significado, jueguen con eso, ¿ya? Rodrigo Barraza dice, si el nombre está protegido, ¿te refieres a que si ya está registrado? Yo te aconsejo no, o sea, crear otro nombre si es que tú revisas en INAPI y si es que está registrado y aparece registrado, yo derechamente buscaría otro nombre, ¿ya? Difícilmente te van a Difícilmente te van a demandar. Tendría que ser, no sé, que crear una bebida negra con gas que sea muy rica y que se llame Coca-Cola, como para que Coca-Cola te demande. Y tendría que empezar a vender mucho como para llamar la atención de Coca-Cola. ¿Ya? Como ejemplo, no sé si estuvo bueno mi ejemplo. No sé si puedo decir Coca-Cola tampoco. Bien, no hay preguntas en YouTube y seguimos entonces con Facebook. Dice Rodrigo Barraza, quisiera hacer una pregunta sobre qué nombre puedo colocar en mi proyecto de Té Gourmet. Té Gourmet. Me gusta el nombre. O sea, me gusta el concepto, Té Gourmet. Está bueno. Ahora, habría que profundizar un poco más en el qué quiere decir con gourmet, por qué es gourmet. Ya, si podía explicar un poco más, podría ayudarte un poco con eso. León Arro dice, no es clara la respuesta. Dice, el proyecto está en función del negocio. Por lo tanto, el nombre es distinto, ¿o no? No, pues. No, pues si yo hago un proyecto para que me financien mi negocio, el proyecto debería llamarse de la misma manera que el negocio.
sea, Ruptural. Vestuario pintado a mano. La tienda se llama Ruptural. Voy a hacer un proyecto para que el Estado me financie mi bebida que se llama Pepsi. ¿Cómo le coloco el proyecto? Pepsi, Pepsi, bebida gaseosa. Y ese, ojo, los que han escuchado el audio, que lo digan. Si alguien ha escuchado el audio, que lo digan. ¿Qué pasa con el nombre dentro del proyecto? Ya. Espero que alguien lo diga. ¿Vale? Ya, voy a explicar aquí algo que Catherine Fabiola hace una pregunta que se hace mucho y es, ¿se puede incluir en los ítems de inversión, habilitación de infraestructura, algo como muebles, repisas? Primero, los muebles son activos, las repisas son infraestructura. ¿Ya? Creo que con eso quedó clarísima la respuesta. Baby Anise. Me gusta. Si no está, si no hay un babyenis.cl, bacán. Ágata dice, sí, anís suena dulce, tierno, sí, a mí igual me gusta. Sí, anís no. Si quieres colocar, bueno, babyenis, igual. Ya, estrellitas de anís, no, porque suena muy largo, ya. Y ahí tenéis tres palabras, estrellitas de anís. Uber. Uber no se llama autos que te llevan a buscar a la casa, que te cobran bien, que te dan bien, que te dan una vuelta y te cobran lo justo, te vas a pagar con tarjeta de Visa o Mastercard y te sabes antes cuánto te va a costar. No. Uber. Y posicionaron la marca y se hizo famosa. León dice, temple, arte, diseño. Mucho. Lo que estaba diciendo recién. Mucho. Temple, arte, diseño. Ojo, eso por ejemplo no lo puedes registrar en INAPI porque tanto arte como diseño son irregistrables. Porque son genéricos, son palabras. Es como decir, voy a registrar Chile. No, no lo voy a registrar porque Chile. No voy a ser dueño de la palabra Chile, ¿ya? Bien, sí, Agatha, solo ni suena bien. Convéncete. Convéncete, Andrea. Anís suena bacán. Ahora, ¿lo puedes registrar como marca? Habría que averiguar. Ahora dice Don Claudio, me hace reír. Bien, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ustedes a veces me hacen sufrir, güey. Cuando llegan muchas preguntas o cuando me hacen preguntas que están en el audio y yo insisto que escuchen el audio. Pero no importa, ya, a mí me gusta esto, me apasiona. Yo feliz haciendo esto. Nos queda súper poco tiempo, ha pasado muy rápido. Estimado, si me adjudico el proyecto. Cuando tenga que constituir la sociedad, ¿puedo nombrar la pyme con un nombre distinto? ¿Sí? ¿Sí? Tú le puedes colocar un nombre de fantasía distinto. Puedes postular, por ejemplo, en tu proyecto, colocar un nombre, pero después, cuando ya te adjudicaste y vas a firmarlo, puedes cambiar de nombre. Eso depende de ti, no va, nadie te va a decir nada. O sea, aquí uno no es que se case con un nombre, tú eres el dueño del negocio, tú verás qué nombre le pones, si le cambia el nombre. ¿Ya? Rodrigo explica la idea. Dice, un té preparado en base a mezcla de especies para cualquier tipo de persona, para este ser energizante en base a especies naturales, explorar nuevas sensaciones, sentir la experiencia de sabores nuevos. Rodrigo, bien, eso es. Eso es. Eso es. ¿Vale? Averigua si en Corfo hay algún té de ese tipo que haya, se haya adjudicado los fondos. Porque también podría ser un muy buen Corfo. Para un crowdfunding también aplica muy bien. ¿Ya? Sí. Claro que sí. Claro que sí. Muy buena. Me gustó. Bien, Rodrigo.
Dedito para arriba. Ah, Andrea dice, bueno, no escuché, pucha, no escuché, se me quedó pegado. Andrea, anís, 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 solo anís, anís a secas, anís, nada más, nada de que anís con esto, no, anís. ¿Podéis explicar abajito? ¿Podéis colocar, no sé, artículos para bebé, ya? Pero el concepto es anís, dulce, niñez. Sea, yo compraría un producto que se llama anís, pero si se llama anís de no sé qué, no. Carolina Raquel me dice, me gusta baby anís. Bueno, sería todo por hoy. Rodrigo dice, claro, sí, tienes razón, tú preguntaste, claro, el nombre. Difícil así como de buena primera decir tu nombre. El nombre de este té tan bacán que quiero probarlo, de la dura, estoy hablando en serio, tiene que ser ese aroma y esa sensación de cuando tomas un té que es exquisito. Que ojalá se llamara Te amo. Lo dejo ahí, lo dejo ahí. Catherine Fabiola dice, ayuda, estoy pegada en esto. ¿Cuál cree usted que será el monto de venta anual de su negocio? 5 años después de la ejecución de su proyecto. Bien. Bueno, Catherine, depende del negocio. Piensen en lo siguiente en esa pregunta. Concéntrense. Concéntrense. ¿Ya? Recuerden que lo que yo les decía era que más o menos ventas de, por ejemplo, que anden cercanas como al millón de pesos para que si el margen es 50, ¿cierto? Ustedes, sus costos son no sé, pues, supongamos que sus costos, un producto X que cuesta 1.000 pesos, sus costos son 500 pesos y su utilidad son otros 500 pesos, el margen de utilidad. Y por eso vale 1.000, porque les cuesta a ustedes 500 y ustedes cuando lo venden en 1.000 y les quedan 500 para ustedes. Eso, si eso, esto lo llevamos a lo que es la realidad de un sueldo. Lo ideal sería que en el mes ustedes vendan 1.000.000 de pesos y le quede un sueldo de 500 mil pesos, que es más o menos un buen sueldo como para vivir tranquilamente. Nah. A un emprendedor, 500 mil pesos debería ser algo respetable cuando estás partiendo. ¿Ya? Ahora estoy hablando en serio. Aquí hay de todo, como yo digo, he dicho ya varias veces, no hay recetas, por lo tanto, uno no puede decir, como dijo una vez alguien en una reunión que tuvimos, varios emprendedores, dijo, yo no estaba, pero alguien me lo contó, alguien cercano, dice, que este señor, que llevaba mucho tiempo, que no sé si era de una universidad, era como sabía mucho el tema, y le empecé a decir a los chiquillos que eran todos emprendedores que estaban partiendo, le dice, ¿cuánto marginas tú? ¿Cuánto facturas tú? ¿Cuánto facturas tú? Vamos, todo en serio, están todos partiendo. Entonces, si tú no estás facturando, no eres nada, no digas que eres emprendedor porque ni siquiera estás facturando. Mentira. Podías estar mucho tiempo sin vender nada, intentando, y nadie te puede decir que tu emprendimiento vale callampa. No estoy diciendo un garabato, ojo, callampa tiene que ver con esto, los flippers, ¿ya? Los más viejitos van a cachar. Que la gallampa no valía nada, entonces, ojo, para que sepa. Nadie te puede decir que tu emprendimiento no vale, que tú eres penca, que tú no tienes ningún futuro, porque no sabías en qué momento llega una empresa y te ofrece un contrato y te va a ir para arriba, ¿ya? Con los porrazos uno va aprendiendo y puedes que durante un buen tiempo no generes utilidades hasta que llegue un momento que realmente
empiezas a darte cuenta de qué error estás cometiendo y lo empiezas a hacer mejor y empiezas a generar más lucas. Así que, ojo, vuelvo a insistir, no hay receta. Nadie te puede decir, no, paso uno si hace esto y paso dos hace lo otro y te va a ir bien y las claves para el éxito, filo, esa cuestión no existe. ¿Ya? Aquí es pega, disciplina. Hay cosas que uno tiene que hacer, ¿cierto? Menos tele y más trabajo, menos dormir, levantarse más temprano, acostarse más tarde, hacer la pega, etcétera. Pero no hay recetas. Nadie te puede decir, viejo, si vas a un lugar, una tienda, una peluquería canina, obviamente lo que tienes que hacer es, no, chao, esa cuestión no existe. O sea, por favor. Si alguien llega a decirle lo que tienes que hacer es esto y nunca tuvo una peluquería canina y no tiene años de experiencia en una peluquería canina que sobrevivió a la primera etapa, que es la más difícil y que tiene buenas ventas y gente contratada y esa persona ya ni siquiera va a la empresa, sino que hace otros negocios, pero su peluquería canina sigue funcionando. Si no alguien que haya hecho eso, no le crean. Punto. Está lleno de gente que anda diciéndole al resto lo que tiene que hacer. ¿Ya? Y que no han hecho nada en la vida. Entonces, ojo con eso. Me enojé también. Catherine, supongamos que vendes 1 millón, te quedan en tu bolsillo 500 mil, ese es el promedio. Si tú lo llevas al primer año, deberían ser 12, muy bien, 12 millones de pesos. En 5 años no voy a vender el doble cada año, pero voy a llegar a vender el triple. Entonces ya no vendes 12, sino que podrían ser 24 o 36. Si es un negocio que promete mucho, que tú ves que le va a ir muy bien, que tiene un muy buen margen de utilidad y que va a vender harto y que tiene como hartas probabilidades de crecimiento, podría llegar a ser 48 o podría llegar a ser más. Va a depender del tipo de negocio. Yo no sé de qué negocio, sino que me estás hablando, sino solamente lo único que sé es que un promedio respetable en el primer año debería ser 12 millones en venta, en promedio. Y a los 5 años debería andar por los 36, por lo menos. Ya estamos hablando solamente de ventas. Si tú vas creciendo y vas teniendo más ventas, tienes que contratar más gente, agrandar, cambiarte de local, comprar más mercadería, etcétera. Entonces, tus costos aumentan, pero también aumentan tus ventas y el margen de ganancia quizás va a ser más reducido en proporción a lo que era el primer año, ¿ya? Vendes más, pero no es que tampoco ganes tanto más, ¿ok? Pero eso hay negocios que se mantienen en su tamaño y tiene que ver con lo que yo hablaba ayer. No, no crean que porque tengan una idea de negocio se van a volver millonarios porque no es así. ¿Ya? Si alguien quiere volverse millonario, un consejo bien simple, no cambie tiempo por dinero. ¿Ya? No esté cumpliendo un horario en una tienda, abriendo un local, cerrando un local, produciendo, por ejemplo, no sé, un tipo de ejemplo del pan. Porque va a lograr vender, pero va a estar ahí siempre y eso tiene límites, ¿ya? Límites de capacidad de producción, tiene muchos límites, ¿ya? Bien, Rodrigo dice que va a mandar una muestra. Bueno, yo no sé de dónde eres, Rodrigo, pero no importa dónde sea, véndelo por internet, compadre, que te lo van a comprar. ¿Ya? Ya, a ver, dice, sí, solo anís. Sí, eso explica abajito, claro, en chiquitito, una bajada de texto que diga lo que es. Y suena bien. O sea, yo me lo imagino gráficamente. Sí. Ojo, yo no soy experto, yo tengo harta experiencia. Lo digo entre broma y tengo harta experiencia, tengo conocimientos porque he estudiado y porque he averiguado mucho, buscado mucha información. Cualquiera puede hacer eso, ¿ya? Ahora, lo que sí, no cualquiera se atreve a hablar en cámara y a contestar online, en vivo,
sobre estos temas, ¿ok? Yo lo hago porque no me queda otra. El día que me llamen y me ofrezcan un sueldo, bueno, ahí diré adiós. Sí, pues, Andrea Anís dice, hasta a mí me dieron ganas de tomar té. Sí, a mí también. Derechamente un té como ese, como lo describió, sí. Carolina, sí, no, sí, está bien. Yo sé que entiendes lo que yo explico. Bien. Bien, Katherine, está bien, pero claro, tejidos, pues, claro, ese era tu negocio. Pero todavía, bueno, dice tejidos con máquina técnica de antaño, con todo lo preparado, la presión previa de la materia prima. Me dice cambiar el nombre. Pensando. Claro, es que uno igual se enamora de los nombres y uno le cuesta como soltar el nombre, ¿ya? O sea, a mí si alguien me dijera que a Ruptura le cambia el nombre, que lo he pensado. ¿Sabes cómo se llamaba al principio? Voy a contar, me da mucha vergüenza, pero es mi primer nombre. Prendarte. Y yo dije, ah, prendas y arte. Lo junté y yo creía que sonaba muy bien. Hasta hice un logo que era una porquería, bro. Muy malo, ya, muy malo. Después, igual, hay un diseñador que a mí me ayudó. Ya hay alguien que es un ingeniero civil industrial que me explicó hartas cosas, que me ayudó mucho. Y hay un grupo de estudiantes universitarios que, con los que trabajábamos juntos en el mismo espacio, en un coworking. Y me ayudaron a crear el nombre. Había uno que sabía muy, que era intérprete de inglés. Había un chico que estudiaba ingeniería comercial, otro que estudiaba ingeniería civil industrial. Entre todos los hermanos, había un ingeniero naval, imagínate, ayudándome a crear el nombre. Y yo siempre voy a estar muy agradecido por eso. Son los chicos del Cowo de Puerto Montt, que es un coworking como para estudiantes, que está en pleno centro de Puerto Montt. Si alguna vez vienen a Puerto Montt, vayan, van a encontrar un mural precioso de Steve Jobs pintado a mano en la pared. No es una gráfica, no lo imprimieron, sino que lo pintó un gran artista chileno. Y hay un video en YouTube, si lo quieren ver, mural de Steve Jobs en Cuauhtémoc. Y me costó más o menos 5 días me demoré en pintarlo. Estimado Rodrigo Araya Santander, sí, tengo los tutoriales donde explico cómo responder esa parte, ¿ya? Sí, si no, si hay un video tutorial que explica cómo responder esa parte de los antecedentes económico-financieros, ¿ya? Es bastante simple esa parte. Si aquí lo que más les va a costar si es que no han llegado a la estructura financiera, les digo que esa parte. Ah, claro, Rodrigo dice. Te amo está registrado. Era, claro, era como un poco obvio que está registrado. ¿Ya? Pero qué bien que lo hayas buscado. Pero algo así hay que crear. ¿Ya? De repente, con otra palabra, pero otro concepto, pero por ahí va. Gourté, sé que suena bien. No es tan fácil como de que uno lo escuche y sepa cómo se escribe, pero Gourté suena bien, suena muy bien. Se ve bien. Ojo, Rodrigo, búscalo. Ya. Cristian Uvilla, bien, quiero aclarar algo. Por favor, en un nombre para un sitio web no le coloquen el nunca. Nunca le coloquen el guión, guión bajo, punto. No.
porque es muy difícil recordar eso. ¿Ya? Ojo, muy difícil recordar eso. Ojalá una palabra o una palabra compuesta. No, aprender. Pero, ¿ya? Y busquen en diferentes idiomas. De repente, por ejemplo, Avanti, que es una consultora que yo ayudé a crear el nombre. Avanti significa avanzar. Yo lo escuché en una canción. Se llama, ay, no creo que nadie lo haya escuchado. Si alguien escuchó Caballero de la Quema, que lo diga. Caballero de la Quema, una banda argentina, y tiene una canción que se llama Avanti Morocha. Y yo sabía que Avanti significaba, alguna vez le pregunté a alguien, mi hermano creo, ¿qué significaba? Avanza, ¿sí? Avanza Morocha. Y me gustó, porque es una consultora que invita a sus clientes a avanzar. ¿Cachai? Alejandro Álvarez dice: mi proyecto se llama ACG y la finalidad de nuestras operaciones es prestar un servicio de asesoría en gestión de procesos y mejoras a pequeños y medianos empresarios y otros negocios a tener una gestión interna que les permita ser sustentable en el tiempo. Tener un método de hacer las actividades, procesos controlados, personal capacitado y consciente. Ya. En la más buena onda, mucho. Mucho. Tienes que explicar eso en dos líneas. Para eso están los eslogan. Cuando pongan en una pieza gráfica un eslogan, no cinco eslogan. ¿Ya? Un eslogan debería tener cinco palabras nomás. Que digan no más que eso. Que expliquen qué es lo que te ofrecen. Por ejemplo, la vida empieza las veces que quieran. La vida empieza las veces que quieras. Eso es de una estación de servicio. Yo te lo encontré en la carretera. Tú paras, consumes algo y vuelves. La vida empieza cuando tú emprendes el camino de nuevo en la carretera. Puedes pasar todas las veces que tú quieras a este centro de ser, a esta estación de servicio. Y cada vez que tú sales de ahí, la vida empieza las veces que quieras. Tanto cuando tú llegas ahí como cuando tú sales. Redondito. Siempre los precios más bajos. Líder. Corta. Y yo sé, al tiro. Y que tenga una promesa. Lo que se llama la promesa de venta. Que te prometa que va a hacer algo. Ahora, si tú me preguntas, Alejandro, y esto lo estuvimos viendo hoy durante la tarde, entre nosotros, todavía no sé a lo que se dedican. ¿Ya? Y ACG, si yo lo veo así de buenas a primeras, por ejemplo, en el logo de un vehículo, una camioneta, o en un gorro, no me queda claro lo que es. ¿Ya? Entonces busca en una frase poder explicar qué es lo que ustedes hacen. Bueno, ya te respondí ahí lo que. Ya, en la más buena onda, la idea es ayudar. Okay. Cuando yo partí también me pasaba lo mismo. De repente escribía una página entera y después me daba cuenta que no se entendía. ¿Ya? Me acordé de algo. Hay una persona que está creando unas repisas con forma de camión y se llama Cabeza de Palo. Ahí tienen un nombre bueno. Bueno, yo de hecho lo llamé para felicitarlo. Cabeza de Palo. ¿Ya? Búsquenlo en Facebook. Es hermoso lo que hace. ¿Ya? Es de la región metropolitana, por si acaso. Así que. Christopher Emanuel Ponce Moreno, hola, ¿cómo estáis? Mucho gusto. Con Christopher venimos conversando hace rato. Christopher está trabajando una idea muy, muy, muy buena, muy interesante. No tengo autorización para contarlo, pero les puedo decir que es algo muy, muy bueno. Jessica, gracias por tus palabras. Y bien, aquí yo lo dije ayer, cortito. Aquí no se trata de bacanes, ni de líderes, ni yo aquí te las traigo y te voy a decir.
O ustedes están todos mal, no tienen ni idea, y yo soy el que sabe, no, filo, ya. Si alguien de repente, usted, no sé, po, les gustan los videos que hacen y de repente empieza a tratar a la gente como que son inferiores y como que no tienen ni idea y esas cosas, no lo sigan, ya. Yo no sigo a ese tipo de gente. O sea, prefiero seguir a alguien que tiene talento, que es piola. Ya, lo digo como un consejo porque de repente uno igual se desengaña con estas cosas. Rodrigo Barraza dice, tu nombre es Optimiza. Bien, bien, me gustó, bien, estaba. Eso es súper. Oye, lo que se está generando, no sé si se dan cuenta, pero se está generando algo que tiene que ver con una sinergia en la que hay personas que le están dando ideas a otros. Eso es lo que tenemos que conseguir, eso es lo que hay que hacer, ¿ya? Esto no puede ser que solamente haya una persona así como que te doy la receta para ser millonario, chao, es usted, filo, olvídense de eso. Si alguien se está conectando recién, estamos hablando de cómo ponerle nombre a las a nuestras ideas de negocio o al negocio en sí. Ese nombre debe ir en el proyecto, nadie lo dijo, pero el nombre, nadie ha escuchado mi audio, qué lata, porque trabajé mucho para eso, así que ya sé que para Corfo no tengo que hacer un audio. El nombre tienen que repetirlo todas las veces que puedan dentro de las respuestas del proyecto. Repítalo, 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 repítalo. Partan con el nombre, métalo entre medio. ¿Por qué? Para que se acuerden del nombre. Cristian Nubilla dice, Claudio, mira, mi proyecto se llama Motelín. Y es una app para buscar moteles online con disponibilidad en tiempo real. Y la consigna es, no te andes con paseo, cumple tu deseo. Hay trabajado harto en el tema, se nota. La dura, porque tienes un eslogan simpático, tiene esa rima, tiene ese juego. Ahora, Motelín, no sé si suena tan, pero yo me imagino algo como como una publicidad con eso, la promoción, y me imagino a la gente como utilizándolo casi como un, utilizándolo casi como una especie de apodo, ¿cierto? Así que bien, me gustó. Me gustó. Ojo, yo analizo la idea, analizo el negocio, mi opinión personal sobre el tema es otra cosa, ¿ya? No, yo no voy a entrar a juzgar. Sí, Christopher dice, bueno, soñar en grande con los pies en la tierra, por supuesto. Por supuesto. Bien, Rodrigo está colocando el nombre a toda la vida de negocio, Claudio. Bienvenido, ya le carga que llegue la noche porque dice que estoy enviciada con tus transmisiones. Bueno, ojalá sirvan y que esto, más allá de postular un proyecto, te sirva para que el día de mañana, cuando alguien te diga, oh, es que voy a colocar, no sé, un restaurante, tú le digas, trabajemos la idea, porque tiene que ser así, 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 un eslogan, sí, cinco palabras, ¿cachai? ¿Ya? Hágate preguntas de este ese audio. Envíame un WhatsApp y te lo envío. No, sí, Christopher, tengo claro que es moteles en línea, Motelín, pero Motelín suena divertido, ¿ya? Es como Waze de los moteles, sí, también. Si lo entendí, si no es que no lo haya entendido, lo que estoy diciendo es que lo que digo es que no necesariamente tiene que ser un nombre como tan formal. Porque estamos hablando de que estamos hablando de moteles y la gente bromea harto con el tema, entonces,
Me parece entretenido, eso es lo que estoy diciendo. Entiende perfectamente de qué se trata y sé lo que es un motel, que jamás he ido a uno. Está en hoteles, pero los moteles todavía no sé lo que es por dentro. Hace 6 años que hago repostería, dice Jessica, con recetas alemanas. Vivo en Osorno, me fue excelente, llevo un mes viviendo en Pitufquén. Y hay un local que se llama Las Recetas de la OMA. Hay harto con la OMA, tengo, por lo que he visto. Se me vino el mundo abajo. No sé qué hacer, cambiar mi nombre o seguir. No entendí. Hace 6 años que hago repostería con recetas alemanas. Vivía en Osorno. Me fue excelente. Llevo un mes viviendo en Pitufquén. Y hay un local que se llama Las Recetas de la OMA. Se me vino el mundo abajo. No sé qué hacer, cambiar nombre o seguir. No sé, el nombre de tu negocio es igual al otro donde te cambiaste. Si es así, no te queda otra, llegaste después, no te queda otra que cambiar de nombre. ¿Ya? Ahora a mí, Oma, no, yo no entiendo por qué a todos le ponen Oma. Allá en Chiloé, Oma era un señor que era drogadicto, que vivía en la calle, pero yo vi, ¿cómo se llama el lugar cerca de Portegualda? También era algo de la OMA. No. Si alguien sabe, que me explique qué es lo que significa. Ah, dice, se lee Moteline. Motel. Ah. ¿Cómo? Fuerte. Sí, yo pensaba que era algo de mote con huesillo, sí, como mote May. Bueno, ya. Sí, Rodrigo dice el nombre del proyecto, la idea es tu deseo. No, no, no. No, pues no le pongan el típico nombre. Ya, es un buen punto. No le pongan el típico nombre. No le coloquen chanchitos con papa. Sean originales. No le coloquen, por ejemplo, acá en Puerto Montt, que me disculpe la gente de acá de Puerto Montt, pero todo es con Montt, o sea, cerrajería Montt, vulcanización Montt, o con Sur, o con Austral, o con Patagonia. Sea, ¿cómo no hay otros nombres para colocarle a un negocio? ¿Ya? Ahí dice, cuando tenga WhatsApp se lo envío. No, te lo puedo enviar por correo también, ¿ya? Por correo electrónico. ¿Sí? También. Christopher dice, jajaja, ja, ja. Claudio, ¿puedes dar tu WhatsApp? Bien, voy a dar mi WhatsApp súper rápido. El que agarró, agarró. Más 569-6841-2726. Bueno, mi proyecto se llama La Receta de la OMA. Ya, Jessica, bueno, no te queda otra. Como te digo, llegaste después, ya había alguien con el mismo nombre. Ya. No hay mucho que hacer ahí. Nada que hacer. Más que cambiar el nombre. ¿Ya? Y si puedes contarme qué es lo que significa. Ah, ahí está. Jessica dice, abuela es Oma. Ya, ahora entiendo mucho. Che, gran. Ahora entiendo muchas cosas. Bien. Jessica, el amigo humilde millón, tu nombre es Cositas. No. Rodrigo, no. No. Claro, Agatha dice que se entiende bien de lo que se trata. Es un waste de los moteles. Sí. Ojo, insisto, no hay que ser tan obvio de repente con los nombres. Ya, no hay que ser tan obvio. Por ejemplo, lo voy a contar, hay un proyecto que nosotros estamos postulando. Se trata de lavandería en lugares que no son típicos de una lavandería. Por ejemplo, una lavandería dentro de un pub. Va
a lavar tu ropa y te tomas una cerveza mientras esperas. ¿Cómo se llama? La Vice. Y el logo se parece al logo de la marca Levi's. ¿Por qué? Porque vaya a lavar tus jeans, ¿ya? Simpático, corto, preciso y bastante original. Sí, se me ocurrió a mí. ¿Ah? No sé si me hablas a mí o no. Estoy hablando con mi conciencia, con mi Pepe Grillo. Estoy en vivo. Pero puedes pasar si no te vaya a ver. Ya estoy hablando con mi Pepe Grillo. Le salió competencia, por eso es la duda. Sí, claro, Fito. Lo que pasa es que no le salió competencia. Ella se cambió de lugar y llegó a un lugar donde había un nombre igual. Ahora, ¿por qué pasa eso? ¿Quién puede decir por qué pasa eso? Porque no es original. O sea, la OMA, todos ocupan la OMA, la OMA, la OMA, porque significa abuela. Todo hay que buscar cómo se dice tatarabuela y ponerle un nombre. Ya, más antiguo todavía, con más cuentos. Yo sacaría el nombre Oma de una, sí, me olvidaría de la Oma y chao con la Oma. Vamos, en la misma discusión que con Nevis. Bien, el nombre de los tejidos. Ahora, oye, así tan rápido no se consigue crear el nombre, si el nombre lleva trabajo crearlo. Bueno, seguimos con cositas de la... Rodrigo Araya dice, yo también pensé que era algo relacionado con mote, con huesillo. Ya, jajaja, sorry. Bien, somos tres. Ah, no alcancé a anotar el número, jajaja. Rodrigo lo copió, lo publicó. 9, 6, 8, 4, 27, 27. Muy bien, Rodrigo, pero no es así el número. Termina en 26. Termina en 26 el número. En el restaurante de la abuela Oma. 6, 8, 4, 9. Ya, el que le chinta el número. claro, el logo a veces dice mucho más que el nombre del negocio. Sí, el logo ayuda mucho, pero ¿qué es lo que pasa? En la práctica, muchas veces uno le dice el nombre a alguien. Pro consultora. ¿Cómo? Pro consultora. No hay mucho donde perderse. ¿Ya? Yo dije al principio, no es tan original, para nada original. ¿Ya? Pero justo no había nada con ese nombre. A mí me gusta. Porque es pro. Es pro, porque es profesional y porque funciona de una manera diferente, no funciona como funcionan todos, no tiene una oficina con un montón de gente trabajando, no tiene, no sé, una recepcionista. Si tú llamas y quieres hacer una consulta, manda un WhatsApp, un radio. Funciona para todo Chile sin tremenda parafernalia. No ando con traje, no ando con corbata, no ando con una tremenda marca acá. No ando con un reloj aquí poniéndome así para que se vea el reloj. Los que han hablado conmigo por teléfono estos días saben de lo que hablo. Sí, Catherine, tejidos con máquina, pero ¿qué es lo que tejes, pum? ¿Qué es lo? ¿Bufanda? ¿Suéter? Lo pregunté delante. ¿Qué? ¿Chaleco? Cuenta un poco, quizás eso puede ayudar. Como que nos anduvimos pasando de la hora, pero si, como dice la cumbia, paramos, seguimos. No, nona, nona, la nona ya está muy manoseada la nona, ¿ya? La Oma y la nona, la muy manoseada, ojo. Catherine dice, toda la familia, oye, ojo, segmenten,
Los productos y los servicios no son para todos. Enfóquense en uno, sobre todo con proyectos. Si ustedes quieren hacer, por ejemplo, no sé, un, ¿qué puede ser? Poleras pintadas a mano para todos, está bien. O vestuario pintado a mano para todos, pero para el proyecto enfóquense, ojalá, en una cosa, ¿ya? Rodrigo está entretenido. Yo igual estoy muy entretenido, la verdad que me encanta esto. Y lo que está ocurriendo de esa interacción, genial, genial. Los tejidos de la... Sí, la nona y la doma, no, mucho, ya, mucho con la doma y la nona, no. Tejido la ruana. Yo sé lo que es una ruana, pero suena raro, suena, es que eso es lo otro, que pensar en cómo, en qué, a qué se parecen, que no se vaya a confundir, ¿ya? El concepto araña a mí me encanta, lo encuentro muy bueno, muy bueno. Si se puede jugar con eso, no, viuda negra, pero algo que tenga que ver con tejido, con la arañita, sí, por ahí se puede hacer algo. Tu marido ronca mucho. Yo no sé si ustedes leen los comentarios, pero me imagino que sí. Pero a mí me causa mucha gracia. Ya, acá tenés esos: suéter, chaleco, ropa de bebé, poncho, ruana. Ya, muy bien. Está el concepto de puntos. Ya. Bien. Bien, Caterina. Vamos a tirar con enfocado a los escolares, sí. Sí, Fito hace ahí una recomendación muy buena, sí, pero no se enreden mucho. Eso de logo, isologo, isotipo, imaginotipo. Háganlo simple, hablen de logo nomás, ya. Hablen de logo. ¿Ok? ¿Qué es la imagen, el nombre, cómo se escribe, cómo se ve? Yo podría explicarlo de manera técnica y sería muy tedioso si yo empiezo a hablar de identidad cromática. Ya, el tema, de hecho, cuando lo explican los diseñadores, es como muy pesado para un cliente. ¿Ya? Siempre busquen la forma de llegar simple, rápido a sus clientes, en lo que hagan. O sea, si ya que estamos con los tejidos, no es necesario como explicar tanto las características, váyanse a los beneficios. Los beneficios. Y a lo que, la carnada, a lo que quiere escuchar el cliente, ¿ya? Gracias, Ágata. Muchas gracias. Hay todo un tema de color y forma, como muestra el nombre combinado con el logo en el área definido. Sí, claro. Sí, pero ojo, hoy día, estimado Fito, que ayer estuvimos conversando por teléfono harto rato, hoy día la simpleza y el hacerlo cercano a la gente tiene mejores efectos que tanto estudio. Si un diseñador, ojo, voy a ser súper estricto porque yo soy diseñador. Si un diseñador le dice que crear una marca, o marca, ¿cierto?, se va a demorar más de un mes, me está ahí. Me está ahí. He visto 2 meses, 3 meses, 6 meses. Si le hace la marca, no sé, a Microsoft, a Apple, te puedes demorar un año. Pero a un emprendedor, alguien que está partiendo, que tiene pocas lucas, aunque se haya ganado un Cercotec y le van a pagar, le van a dar la plata para invertir en eso, por favor, no deberíais demorarte más de una semana en tener listos los diseñadores.
Pónganse en el lugar del cliente, necesita el tema rápido, no. ¿Ya? Yo no puedo creer que alguien se demore. Menos alguien con título, menos alguien que pasó, que estudió, que se demore tanto en crear una marca, ¿ya? Y les sugiero que si no me creen, escuchen a Marcelo Guital, creador de Benedictino, vean sus charlas, hay una que dura 1 hora 28, que para mí es la mejor, porque cuenta muchos detalles de cómo creó la marca Benedictino, o sea, todo el producto y cómo lo vendió. Y ahí él explica muchas cosas que tienen que ver con esto, ¿ya? Muchas cosas, y hay cosas que son clave. O sea, estudio de mercado. Nada, eso de investigación, hice una investigación de mercado, no, porque una investigación de mercado es carísima, demora mucho tiempo, tienes que contratar expertos, tienes que contratar una agencia que se dedica a eso, así que por favor que nadie diga, hice un estudio de mercado. Y ojo, si alguien dice, no sé, voy a hacer un estudio de mercado porque me gané un Cercotec, no, filo, eso no existe, ¿ya? No necesitas hacer un estudio de mercado para crear un emprendimiento, menos en este nivel, ¿ya? No, no lo digo en mala ni por menospreciar. Yo estoy a ese nivel. ¿Cachai? Que es del que parte, del que empieza trabajando solo, ¿ok? Así que, filo. Nada de estudio de mercado. Vale, Cristóbal. Sí, eso, simple y directo. Sí, a mí me gusta el concepto de oveja. Nosotros estamos creando una agencia, no una agencia, es una empresa que es de marketing para hacer campañas ya más grandes. Y se llama Innove Creative. No, el nombre va directamente a negocios que son innovadores, que son creativos, y nosotros somos creativos. Y de hecho nuestro logo es una cabra. ¿Por qué? Porque la cabra es loca, la cabra salta, llega a la cima de la montaña, es chistosa, estamos armando la campaña con imágenes de cabras que son muy chistosas. Entonces, la oveja podría ser algo similar, ¿sí? Me gusta el concepto de oveja, ¿ya? Me habla de la lana. Puede ser simpática, puede ser la carita de una oveja, puede ser la oveja negra de la familia, la que emprendió, la que se atrevió, la que se salió del molde, la que no está trabajando para una empresa. Y que tiene su emprendimiento, algo propio. Por ahí está. ¿Sabes qué? Dama de Hierro a mí me gusta. Sorry, Rodrigo, pero me gusta Dama de Hierro. De hecho, siempre, o sea, es fácil de recordar. Aparte que, bueno, hay una Dama de Hierro que posicionó el nombre, Margaret Thatcher. Entonces, o sea, entre la oveja negra y Tejido Soft, voto por la oveja negra. ¿Por quién vota usted? Vamos, vote, haga su votación. De todos los votos se va a sortear una pasta de dientes mini para llevar en el bolso. ¿Ya? Tejido Soft, ya, buen punto. Ese que tocaste sobre el diseño es un poco lo que hablábamos por teléfono sobre ayudar un poco al emprendedor con temas de marketing, incluyendo logo, marca. Sí. Oye, cuando alguien te manda a hacer una pega de diseño, lo quiere rápido. Christopher dice oveja negra. Bien. Me encantaron Tejido Soft y de fondo una oveja negra. No. Ahí donde yo aprieto el botón y digo, aprieto el botón y se abre el piso y cae el emprendedor. ¡Ah! Bueno,
Elige, Katherine, tejido soft o oveja negra. A la una. Oveja negra, las dos, oveja, las tres. Ya. Si alguien quiere el nombre oveja negra, se la vendo la barata. Oveja negra, ya, el tejido, solo la oveja, claro. Por supuesto, sí. Se sortea un Gurté. Bien, el Gurté está bueno, no, hombre. Está bueno. Oye, esto ha sido genial, genial, genial. Porque poder ayudar a alguien a armar su nombre, muy potente, muy potente. Lo encuentro genial. Muy, muy, muy bueno lo que ha ocurrido. ¿Cómo será que son las 2:30 de la noche? Y estoy. Ni siquiera me di cuenta cómo pasó el tiempo. Bien, están todos votando. Ahí va menos Catherine para que te des cuenta. No, oye, pero no voten por Oveja Negra porque yo lo dije o porque creen que si yo lo digo. No, 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 no. Ya, recuerden lo que yo estaba diciendo. Pero sí quiero contarles algo. Voy a estar en Concepción el miércoles que viene. Si alguien me puede decir el miércoles de la. ¿Qué fecha es el miércoles de la otra semana? Y jueves y viernes voy a estar en Santiago, en el centro de Santiago. Jueves me voy a reunir con algunas personas que he ido conociendo este último tiempo, quiero conocerlo de persona. Y el viernes voy a hacer un taller, ¿ya? Así que paso el dato, pero necesito que esto se entienda muy bien. Para asistir al taller hay que inscribirse primero. Y el taller es pagado. Y el taller consiste en cómo armar una estructura de un proyecto, para lo que sea. ¿Cuáles son las cosas más importantes que tiene que tener un proyecto? ¿Ya? Como por ejemplo, cómo yo describo mi público objetivo, cómo yo describo el objetivo del proyecto, cómo yo proyecto ventas, cómo le coloco el precio. ¿Ok? Cómo yo puedo aprender a dar el discurso de ventas, de cómo presentar mi idea de negocio, que sea rápido, simple. Y cómo yo puedo utilizar eso para armar el video, que en muchos casos me lo piden, no en Cercotec, pero en otros casos sí, en muchos otros casos te piden un video. ¿Ya? Entonces, este taller, que es para eso, donde vamos a hablar, obviamente, de diferentes tipos de fondos. Ese taller tiene un costo de 60 mil pesos. La inscripción es 10 mil pesos. Para inscribirse tienen hasta el lunes. Los cupos son muy limitados, son 30 personas solamente. ¿Ya? Me conseguí en Santiago un solo espacio. Fue bastante complicado conseguirlo. Si no consigo, o sea, si, no, si la gente no se inscribe y no paga la inscripción, obviamente no voy a hacer el taller. Y ahí voy a ver si es que voy o no a Santiago, porque si voy yo a pagar el viaje y voy a ir y voy a, en el fondo a costearlo yo, lo más probable es que no valga la pena ir. Así que si alguien está le interesa asistir a este taller, ya sabe el valor y se comunica conmigo para que yo le dé los datos y pague la inscripción. ¿Okay? Eso, ya pasé el aviso. ¿Ya? Creo que ya estamos en un tiempo como para poder dar por terminado lo del día de hoy. Dame ayer dice, bueno, cambiaré de proyecto y me enteré nombre mejor. Bueno, sí. Claro, mi pastelería se llama Las Delicias de Judith. Obvio, porque son unas delicias, ¿sí? En Conce, cerca mío, sí, voy a estar en Conce. El lugar todavía no lo tengo. Ojo que en Santiago voy a estar en el centro, en la calle Monjitas.
Ahí llega el metro y todo, así que para las personas que le interese. En Conce estoy buscando un lugar, igual la idea es que sea lo más en el centro de Concepción, ¿ya? Ya mañana debería tener el lugar. Bien, sí, bien, Christopher. Bueno, tú también estás trabajando con un nombre. Rodrigo dice, sale 15.000 online. No sé lo que quiere decir. Dama de Rusia y Santiago. No, tampoco entiendo lo que quiere decir. A ver, dice don Claudio, lo invito a mi casa a tomar once. Bien. Vale. Ya, pues, nos ponemos de acuerdo para ver si ojalá de verdad pueda ir. Ojalá que pueda ir. En Conce vale lo mismo el taller. Porque yo vivo Puerto Montt. Para mí, moverme hasta allá también todo un tema, ¿ya? Claro, pero es que ese, claro, un taller que es online, sí, que vale 15.000, pero ese es otro tipo de taller, ¿ya? Yo lo hago cuando a mí la gente me dice, yo quiero participar de este taller, ahí yo, si veo que hay interés, obviamente lo hago. Si no hay interés y nadie dice, yo quiero ese taller, obviamente, ¿para qué lo voy a hacer? Si no hay nadie que lo va a ver. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Cuándo es en Santiago? En Santiago es el viernes a las 6 de la tarde, en calle Monjitas, la dirección. Se la voy a dar a la gente que obviamente se inscriba, ¿ya? Espacio para 30 personas. Tienen que llevar o un cuaderno, una libreta para anotar o un computador, ¿cierto? En su defecto. Y el valor es 60 mil pesos, la inscripción es 10 mil, o sea, obviamente que pagan 10 mil y después pagan 50. 50 más 10 mil, 60. ¿Ya? Y en Conce igual seguramente va a ser en la tarde, va a ser tarde, o sea, va a ser a las 6 de la tarde, ¿ya? Por un tema de que hay gente que trabaja, más tarde no se puede porque todos estos espacios que son para hacer este tipo de actividad cierran a las 8, ¿sí? O antes incluso. Fue muy difícil conseguir un lugar. No lo quise hacer en la mañana porque la gente en la mañana no asiste. Al menos en mi experiencia, aunque hoy día en una actividad de Corfo llegaron como 200 personas. Y había espacio para 30 y la gente se enojó. Y bueno, igual es fome. Así que eso es. Eso es. Rodrigo, bueno, si quiere el taller, lo más probable es que obviamente que con el transcurso de los días vaya más gente esté interesada en el taller online donde yo enseño a responder las preguntas de Cercotec, ¿ya? Estamos listos. Me despido. Mañana a la misma hora. Y va a ser otro tema. Mi señora ya está aburrida igual de que haga las transmisiones. Pero bueno, así es la cosa. Bien, que estén muy bien. Cansen, yo voy a empezar a trabajar ahora. Estén muy bien, chao, bendiciones.